Bueno, se ha acabado la temporada. Han sido muchos partidos, muchos programas, muchos artículos. Yo no sé cómo de cansados estáis. ¿Cómo hemos llegado hasta este día, ¿Cómo hemos sobrevivido? Bueno, es que ha sido muy exigente. Ha sido exigente porque encima ha sido una temporada post-mundial, lo que implica también mucha exigencia, y cuando parecía que había tiempo para reflexionar un poco, se viene la temporada, se viene la Liga, se viene la Champions, y esto no para. Ganar, no vale reflexionar y parar. Eso es. Nivel de exigencia máximo. Además, es una carrera de fondo que se va alargando y muchísimos capítulos nos hemos cerrado hasta hace pocas semanas, así que entiendo que si nosotros estamos cansados, los protagonistas ya ni lo quiero imaginar. Por ahí voy, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el grado de exigencia y de cansancio después de una temporada para quienes están en el ojo del huracán? Nosotros que estamos desde fuera, estamos cansados. Se lo podemos preguntar a Pep Guardiola. Que suele ser de los que, ¿no?, en las fotos del antes y el después, suele al menos parecer cansado o agotado por este... Se ha consumido, ¿no?, por este día a día. Hablo mucho del desgaste que daba sobre todo el banquillo del FC Barcelona. Entonces tuvo ese año sabático en Nueva York, la experiencia en Baviera, en Alemania con el Bayern, y esta experiencia en el Manchester City, pero da la sensación que es una persona que ya ha ido aprendiendo sobre todo la necesidad también en algún momento puntual de poder desconectar cuando lleguen las vacaciones para poder volver más fuerte, porque el nivel de exigencia ahora mismo en la Premier es una locura. Este punto de pasión como entrenador, como líder de un grupo, para ser capaz de convencer, ¿no?, de transmitir esa pasión a los jugadores cada año reinventándote, cada año quizá evolucionando. Es una voz privilegiada para poder analizar dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos también, porque de alguna forma la Premier League esta temporada ha conseguido tomar un poquito la delantera por delante de la Liga Española, después de años de triunfos de los equipos españoles en Europa, pero a nivel también de esos debates de estilos, esos debates de modelos de negocio y también el debate sobre qué competiciones va a estar disputando Pep Guardiola en las temporadas, cómo será la Liga local y cómo será la Liga Europea. ¿Cómo será el futuro? Y decíamos, esta temporada al final es igual el doble ¿no? Castiga el doble porque viene del Mundial, en el Mundial nos enseña en una cierta tendencia que no se recoge 100% en cada una de las ligas, tiene sus historias, pero creo que se abre un panorama nuevo de fútbol que no tiene nada que ver con el Pep que comenzaba en los banquillos. Y la obligación también de siempre ir un paso más allá. Hablábamos, un estilo que parece que es exitoso, automáticamente todos los de alrededor van a intentar no solo ser mejores ellos, sino encima contrarrestar tu estilo. Y tú, que ya tenías algo que era ganador, vas a tener que ir un paso más allá, y eso evidentemente debe ser un desgaste brutal para siempre ir buscando tu mejor versión. Preguntar a priori es más complicado que responder, y ahí en esa dialéctica están sus partidos, que es intentar ir haciendo preguntas y, bueno, me van respondiendo, pero intento condicionar para que me respondan lo que yo quiero para seguir hacia portería. Bueno, hablabas tú de preguntas y respuestas, Natalia. Yo creo que preguntas tenemos unas cuantas, ¿sí? Y algo me dice que respuestas también vamos a tener unas pocas. Hola. Natalia. ¿Cómo estás, Pep? Muy bien. ¿Te dejo el sitio? Sí. Porque aquí me han hecho hacer de doble tuyo. Así, en San Plan. Como por cuestiones capilares. Entonces, desafortunadamente. Desafortunadamente. Sí, sí. ¿Cómo estás? Estábamos hablando de que nosotros como periodistas acabamos también cansados la temporada. Bien. Y nos preguntábamos cómo de cansado puede acabar un entrenador que está en el ojo del huracán cada día. Bueno, más cansado cuando las cosas van mal, cuando más o menos van bien y tienes al final todo lo que buscamos resultados, pues bueno, se aguanta mejor. Pero sí, llega un momento que mentalmente siempre ves al final, es aquí en mes de mayo, cuando acaba, va bien tener un break. Has acabado ahora tu décima temporada como entrenador de élite. Si el Pep de ahora pudiera ir al Pep de 2008 y transmitirle algún mensaje, alguna lección que a ti a lo mejor te ha costado tiempo aprender, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que te gustaría decirle al Pep que empezaba en los banquillos? Es buena pregunta, es difícil. Sería parecido, le diría cosas parecidas a las que comentamos al filial cuando empezamos o al primer equipo. Sí que ahí era mucho más... no, la palabra no sé si es buena, fundamentalista en decir esto es lo que voy a hacer, pero al cabo de un mes o dos meses me di cuenta de que hay unos principios que sí que son muy intocables,
pero que es una cuestión de reajustarse continuamente. La gran ecuación es pensar, ser muy dogmático en decir esto es así y siempre es así. Y como este juego depende de los futbolistas, es cómo interpretarlos, cómo ajustarse. Aprovechando que estamos en este precioso campo de golf aquí en Girona, en los últimos años te hemos visto en la Ryder Cup, hablando con entrenadores de rugby, en el No Congos viendo al Basket Manresa. Y nos preguntamos, ¿un entrenador para intentar continuamente reformularse, encontrar nuevas soluciones, puede tomar inspiración en otros deportes? Sí, pero no me acerco a ellos o veo estos para igual rescatar. El deporte me gusta mucho todo. Sí que es verdad que en cuestión de táctica en el balonmano, por ejemplo, con Valero Rivera, que a veces hemos hablado de cuestiones defensivas, de los triángulos, cuando uno sale, cómo se cierran los de sus espaldas para evitar el pase al pívot. Sí que hay cosas que se pueden agarrar en el golf, sobre todo la cuestión mental de cómo el pad, de vivir en el presente, de un bogey después o un birdie de antes, cómo puede influir. Pero me acerco porque me gusta. Es decir, si veo básquet de la NBA a las finals es porque es bonito de ver. Alto nivel, deporte alto nivel es parecido en todos lados y es fascinante. Cómo se comportan en los malos momentos, en los últimos segundos, últimos minutos, qué jugadores dan un paso adelante. Porque al final, por mucho que podamos teorizar de muchas cosas, al final hay momentos claves de jugador que dice, aquí estoy, o dice, esto que lo haga el de al lado. Y hablando un poco de exigencia y de reinventarse, no sé si esta última Premier ha sido más complicada de lo habitual o si te sientes más satisfecho de lo habitual, especialmente por el nivel del perseguidor, ¿no? Del perseguidor que al principio era líder, luego acabó siendo perseguidor, pero ganar una liga frente a un equipo que solo ha perdido un partido en 38 jornadas, no sé si así especialmente duro este camino hasta acceder a esta Premier. No te voy a negar, lo ha sido. Pero, como dices, siempre el valor de una competición es en función del rival que tienes. Y este era muy grande. Yo soy el rival más duro que me he encontrado. No digo que los que me he encontrado en España o Alemania no hayan sido, pero este especialmente, este lo era. Este equipo, para mí, el Liverpool tiene todo. Todo y a un nivel... yo creo que a Klopp el ataque posicional le costaba más, pero ha dado un salto. Es muy, muy, muy complicado. No te voy a negar que los 100 puntos de la primera liga, el decir, wow, lo hemos hecho en Inglaterra, ¿no? Cuando se decía, sí, muy bien, lo podemos hacer en Barcelona, el Bayern de Múnich siempre gana, queremos verle en Inglaterra, en Inglaterra, siempre coge retos fáciles, hacer los 100 puntos fue un gran paso. Pero después de 11 años, hacer un back-to-back, volver a hacerlo, a ente este rival, cuando estamos 7 puntos por debajo, nos podemos ir a 10 y mantenernos, hacer 14 victorias seguidas, saber desde hacía 12 que si perdíamos no lo hacíamos, porque olías que ellos no iban a... Son 30 años que no ganan una liga, una Premier el Liverpool, ¿no? Liverpool es como un Barça o un Madrid. Los grandes equipos de Inglaterra son Manchester United y Liverpool. Y que dices 30 años, dice, wow. Y el Liverpool no se ha hundido, es decir, sigue existiendo. No sé si el Barcelona o el Madrid se tendría, me imagino, a refundar para poder hacerlo. Comentabas un poco que sientes ese no va a ser capaz de hacerlo, siempre elige equipos ganadores en esta liga, sí, porque es más sencillo. ¿Eso lo sientes y es un estímulo para ti, para tu día a día? En el deporte, cuando a veces no pueden conseguirlo, cuestiones de desprestigiarte. De eso se trata. En todos los deportes pasa. Pero es el reto. Yo necesito enemigos, necesito gente que hable mal, necesito gente que me odie, que diga, que desee con sus deseos que no nos vaya bien. Eso es... En ese momento dices, ok, vamos a ver. Si no, al final, cuando uno dice, no, quiero hacerlo, ya lo has conseguido y ya está. Entonces, es necesario. Y creo que todos los atletas, no el entrenador, sino básicamente los deportistas, necesitan este estímulo para reivindicarse, para volver a hacerlo, porque desean, decir, bueno, claro, ahora es por la cantidad de dinero que tenemos y hemos gastado y todo esto. Sí. Y otro día dirán cualquier otra. Pero sigo pensando que la consistencia de un año, otro año, otro año, estando ahí cada 3 días, eso da mérito al trabajo que hemos hecho todos para conseguir estar ahí. Yo amo las ligas, las amo. Ya sé que
daría mucho por, evidentemente, poder ganar la Champions, para poder estar allí. Pero son 7 partidos. Y es un penalti fallado en minuto 11 en el campo del Tottenham, el mejor central que ha tenido Europa, zurdo, ha sido Laporte. Y hace 2 acciones durante que no ha hecho en todo el año y te dan fuera. De la Liga las puedo hacer y pasa. Pero la Liga es cada 3 días. Es un invierno que nunca acaba en Inglaterra. Empieza en octubre hasta marzo, no acaba. Pero es que no acaba. Condiciones duras, los árbitros y estar cada día, esto da mucho. Y me gusta que los ingleses, especialmente nuestros aficionados, la Premier sea la competición para ellos, ¿no? Diciendo que tú amas las ligas, quizás por eso necesitabas la experiencia de la Premier League, porque quizás es la liga más antigua, con sus cambios, obviamente, de nombre, pero el hecho, además, de la evolución que hemos visto esta temporada, es que de repente ya no es que tienes un enemigo, es que tienes 2, 3, 4, 5, los 4 finalistas europeos, grandes estadios, historia, tradición, es como casi para la meca para los amantes de las ligas. Sí, es una gran, gran, gran liga. Y cada semana hay grandes, grandes partidos. Y yo creo que entre el Liverpool, nosotros y algún equipo más, hemos... Antes se decía, no, es que... cualquier equipo puede perder con cualquiera, y es verdad, pero en 2 años, tanto el Liverpool como nosotros, especialmente nosotros el año pasado, este año los dos, hemos hecho una cantidad de 198 puntos en 2 años. Es decir, hemos ido a cualquier campo y les hemos competido, les hemos ganado. Y es muy exigente, no solo el tema físico, para Alemania también es muy física, pero hay condicionantes de esta liga que no puedes controlar. La climatología influye mucho. Los campos, quieras o no, parece que en 10 minutos te van a hacer 7 goles. Y luego los ves y no te hacen 7 goles, pero la sensación, la forma de jugar, tienes que controlar mucho aspectos donde en el Barcelona ni me preocupaba, no existían. Y eso es lo bonito de poder... ¿Cómo cuáles? Pues los segundos balones, la estrategia. Hay un partido que dice que cuando acabó le dijimos, ya lo hemos hecho. Fuimos al campo del Barley. Barley es el equipo inglés, puro inglés, donde buscan banda, channel, sacar el saque de banda, ir al córner, ir a faltas, donde hay segundo balones. No concedimos un córner, no concedimos un chuta puerta. Es casi imposible en este campo no concedir un córner, no concedir. Y en todos los días hablamos de no hacer una falta, que se den un extra pase, que den un extra pase. Evitar que centren y que se la pasen, pero no conceder faltas, no conceder. Eso es muy Cruyff, ¿no? Hay mucho. Irse a lo simple de... No, pero, ¿si son buenos en esto? Sí, pero hacerlo con Agüero no es Romay. David Silva, Bernardo Silva, todo, Gundogan de medio centro. La segunda jugada, sí. el balón parado, la estrategia, es el aporte que te ha exigido adaptarte. Sí, porque a mí más. Hay una cosa de ti que me llama mucho la atención, que es convicción en unas ideas que tienes muy claras, que son... pues muy reconocibles, frente a adaptabilidad. ¿Cómo combinan esos dos mundos, ¿no? Adaptabilidad a un nuevo mundo, adaptabilidad, por ejemplo, en el Bayern, a un fútbol de transición, de vértigo, de velocidad. En el caso de la Premier, tú hablas de que hay un primer partido, no sé si es un Swansea-Crystal Palace, que hay 9 goles, 8 de ellos son de balón parado y dices, sí, bueno, he llegado a otro planeta. Sí. No es así. Y como pasa, pues claro, tienes que entrenarlo más. Y gastas más tiempo en ello y entrenas un pelín más y las charlas estratégicas de estrategia pues duran más. Yo en el Barcelona, cuando... Es verdad que el primer entrenador que me puso en cuarentena o me puso en alerta sobre contra el contraataque en tu pérdida fue Mourinho. En el Madrid con Di María, Bale, en Benzema. Luego no se demostró en Alemania cuando me metieron 4, pero... Sí que es verdad que ahí me dice, wow, en mi pérdida, cuidado. Pero me he partido en Alemania contra el Borussia Mönchengladbach, que ganamos 3-1, pero dije, no, ¿qué es esto? Porque la seguridad del pase que teníamos en Barcelona no la teníamos en Alemania. Si los jugadores de Barcelona, era muy difícil que estando solos o medio apretados o medio presionados, perdieran un balón. En Alemania no tenía esa calidad específica que tenía otras. Entonces ahí me tuve que decir, en nuestra pérdida hemos estado ordenados. Si no, tú no puedes atacar defendiendo 40 metros y en tu pérdida estás expuesto, estás y te matan, cualquiera. Y en eso, en Alemania, básicamente aprendí eso, y un poco en Inglaterra también. Pero eso pasa por las calidades de los jugadores. En Barcelona nosotros no llegamos a la banda y centramos. Creo que en 4 años centramos una vez.
todo era ir afuera para distraer ahí, para luego atacar dentro, para fijar con Andrés y Leo los ataques frontales, para luego generar espacios fuera o la calidad que tiene individual para poder hacerlo. En Alemania, cuando tenía diferente, porque no tenía jugadores de conducción, no tenía... En cambio, tenías a Lewandowski. No, tenía a Lewandowski. O a Mandzukic. Exactamente, nada más llegar, exacto, porque al final yo voy y heredo a jugadores, no voy a decir, bueno, voy a jugar a mi manera, sacarme a 15, ficharme a 15. Tenías más ventaja en el centro que en exacto, la conducción dentro. Exacto, y no tenía gente de conducción, gente tenía Müller, no tenía otro tipo de jugadores que no tenían esa habilidad. Entonces, que éramos, bueno, con Ribéry, con Robben, con Coman cuando vino, con Lewandowski, con Müller, con Arturo Vidal cuando se incorporó al final. El tercer año fue distinto. El tercer año ya viene Xavi Alonso, Lam ya lo meto mucho más por dentro. Entonces, tú vas conociendo a los jugadores. La gente dice, no, ya tiene Ari y el primer año tiene que ganar. Es como en Manchester. Yo necesito tiempo también de mejorar a mis jugadores, conocer a la liga, conocer qué tipo de perfil, en eso que pienso que va a funcionar o no funciona y readaptarlo y volver a poder hacerlo. Pero esto es la razón por la cual dices te vas de Barcelona o al Bayern o en el futuro donde iré es para esto, para uno probarse y decir, bueno, pues de esta manera, pues el Bayern pues, con Müller, Lewandowski, Mandzukic, pues hay que llegar y centrar. Y era una cosa inusual en lo que viví, pero me adapto a eso. Y en Inglaterra, pues esto, balones largos, segundos balones, es que es inevitable. Árbitros que no pitan faltas. Árbitros que no pitan faltas. Es decir, todo frontal, todo balón frontal, si tú no la juegas de cara, no la dejas para el que viene de cara a juego y la quieres controlar, esa presión de espalda, no hay falta. No hay falta. Y claro, dices, y el primer año me desesperaba. Y, coño, ¿es falta? Hostia, ¿le han hecho falta? No, siga. O sea, no voy a cambiar el árbitro de los ingleses, tengo que adaptarme a eso. Entonces, buscar esas cosas para darle cierta continuidad al juego, para que no te corran, evitar pocas... Porque Cruz lo decía, son altos en falta, alejarlos del área. Ya intentamos, pues esto, y así cada vez tenemos que defender muchas faltas corners, pues cualquiera no nos puede ganar. Pues hemos reducido mucho la incertidumbre de este tipo de juego, donde ellos son muy, muy buenos, en nuestra manera. Y lo hemos hecho con gente pequeña, con mucha calidad y mucha insistencia en la salida de balón, muchísima. Para eso fichamos a Ederson y a Claudio Bravo, para poder generar todos esos procesos, dos contra uno aquí, dos contra uno ahí, tres contra triángulos. Dos. Triángulos, sí. Encontrarse en situaciones donde lo que aprendí en Barcelona en mi fase del fútbol base, luego como jugador, luego como entrenador, hacerlo en otros países. Hablando un poco de la temporada y demás, seguramente herencia de ese Mundial de Rusia, donde hemos visto equipos que les ha ido bien siendo quizá más reactivos que propositivos, ¿no? Teniendo futbolistas muy físicos. Yo me imagino que antes, circular el balón ante un equipo que se defiende, pues tú pensabas, minuto 70 ya caerán físicamente. Pero ahora hay equipos que están bien organizados a nivel físico, lo hemos visto también en fases con el Liverpool. Y esa temporada en España se ha dado la circunstancia de que el equipo ganador de los partidos tiene menos balón, o sea, el ganador tiene menos balón que el que ha perdido. Es decir, no sé si notas ahí un punto de tendencia o crees que es una casualidad esta situación, que los equipos más reactivos se lleven más botín. Bueno, en una liga, bueno, yo no sé si el Barcelona, que ha ganado la liga con mucha solvencia, no ha tenido el balón más que los otros. Al final, el campeón. Yo creo que en competiciones como Europea o Mundial, dice, bueno, ganas un Mundial, dice, bueno, gana el Francia el Mundial o gana el quien sea, o España en su momento. Bueno, esa es la tendencia en los últimos cuatro años. Es muy difícil en un espacio de tres semanas, un mes, generar un proceso de trabajo, de organización, de ataque, porque necesitas tiempo. O sea, lo de meterse el 4-4-2 o defender y esperar el momento de contra en correr es mucho más sencillo, necesitas menos tiempo. El ataque posicional, el atacar en espacio reducido, es que es el ataque posicional es uno la caga, te desmonta la parada, te la desmonta. Uno está en su sitio y ya no existe. Eso es tan, tan complicado. Entender de que no participando ayudas. Entender de que los alejados llegará, pero cuando te llegue sabes que esa es jugada de ataque. Claro, todo este proceso, la gente acaba las temporadas largas, bien, te juntas dos, tres semanas y empieza el Europeo y el Mundial. Hacer eso, ¡pua! Sí, pero es verdad que veníamos de un ciclo en el que España había ganado tres torneos mayores y Alemania otro. Y ahora venimos de Portugal, que gana la Euro en 2016, Francia de 2018 el Mundial. Y estas que venían ganando no lo han conseguido. No, por eso digo que ahí se marca como una especie de giro del péndulo del estilo, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, sí. El Barça ha tenido más balón, pero el que más balón de la Liga ha tenido ha sido el Betis y ha quedado fuera de posiciones europeas.
Sí, pero ¿dónde la ha tenido? ¿Cómo ha podido generar a través de esa posición? ¿Cuántas ocasiones ha podido generar? Bueno, tenían los jugadores al final en la última fase para poder ser más incisivo y decisivo. El juego de posición, el tela de posición es de medio centro para es decir, arriba. Que el dato de posición no nos dice... Nos dice poca cosa, el dato de posesión. ¿No la localizamos, entiendes? Sí, en sin contextualizar. Tenemos el récord, creo, el Manchester City en la Champions, un partido contra el Basilea, dejó de pases y perdimos 1-2, pero el 80 tenía entre centrales. Esto es nada, esto es cero, esto no sirve, esto no es posesión de balón. Esto no es. Posesión de balón es meterlos ahí, no salen, en tu pérdida no salen, y generas un centro y la vuelvo a agarrar y otro centro vuelvo a agarrar y ahora ataco dentro y ataco afuera y no me salen. Es un debate absurdo bajo el punto de vista, es un debate que no tiene todo el mundo sabe cuando la posesión tiene un sentido o es una cosa que decir, oh, qué bien tienen el balón. Sí, porque tu posición es vertical, lo que pasa que al final... Si tu posición no tiene emoción, que es la definición de no tiene vida, la posición no tiene vida, que dices, si está generando peligro, y esto lo sabemos todos, yo no he sentado en el banquillo, ustedes viendo la televisión, no, sí, prefiero estar aquí, salir a contraataque y hacer una acción. Y pasa que a nosotros, o a mí personalmente como entrenador, amo poder decir, os meto allí y de aquí no salís. Y os genero ocasiones allí. Pero para eso tiene que haber una cadena rápida de pases, tiene que haber una presión intensa tras pérdida, tienen que darse una serie de circunstancias. No, muchas cosas. No sé si también tener jugadores que en un momento determinado tengan la personalidad para probar un regate, para superar una línea. El otro día Pichi me decía, a los chavales en formación hay que insistirles en ser más individualistas. No. Puede sonar extraño, pero... No se está perdiendo el regate en los chavales que suben. No, es que hoy día sin gente que te elimina al jugador, esto no puedes hacer todo. Es decir, ataco a gente allí metida sin gente que te elimina, los de fuera. Y al final juegas, vas fuera y fuera no te lleva al lateral a la línea de fondo o no te consigue una superioridad, tanto el de dentro, con un movimiento al espacio. No. Es imposible. El fútbol necesitas todo. Es que no es, a veces, para poder no criticar, sino juzgar o no estar de acuerdo con algo, lo hacemos dogmático y decir, no, es que estos son así, no. En el juego de posición hay gente fuerte físicamente, hay gente que haga movimientos sin balón, desde dentro y desde fuera, movimientos al espacio, los extremos, gente que drible por dentro y por fuera, gente que tenga capacidad para defender 40 metros, gente que sepa leer en función de quién te salta, dónde está el hombre libre. El juego de posición es decir, ¿cómo es jugar bien al fútbol bajo mi punto de vista? Es en función del movimiento del oponente, tú tomas la decisión. Yo tengo central. Y a mí me salta el extremo, el libre será el lateral. Ese balón tiene que ir al lateral. No me expliques cómo, pero tiene que salir al lateral. Si yo estoy central y me salta el punta, el otro central está solo. El balón tiene que ir al otro central. No me expliques cómo. Si el central tiene balón y el medio punta le salta, el medio centro estará solo. Este balón tiene que ir allí. Estos procesos, desde el juego de posición, están en el sitio, porque en función de quién te salta, tomas la decisión y a partir de ahí juegas. Pero llega un momento que hay que driblar. En un momento hay que llegar y hacer y chutar a la escuadra. Y hay que uno driblar a tres o hacerlo. ¿Y crees que hay cierto peligro en... No peligro, pero cierta incertidumbre de los niños, ¿no? Los futbolistas profesionales de hoy en día, que están en la etapa de 24, 25, les ha dado tiempo a jugar en la calle un rato, de driblar a chavales que son más grandes que ellos, a niños o niñas que son más grandes que ellos. ¿Crees que sacarles ahí de un poco de la imaginación o la inventiva de la calle, a llevarlos a laboratorio, a manual, a parar un entrenamiento si uno, en lugar de apoyarse en otro, intenta el dribbling? ¿Crees que hay un punto de peligrosidad ahí? No, yo creo que el que tiene el talento de chaval joven de driblar, driblará toda su vida. Lo sentirá. Y si no tiene el coraje de driblar, es que no tiene la personalidad para imponerse a un entrenador inútil. Le decimos que no tiene que driblar. Es decir, el que es intuitivo y sabe driblar, driblará toda la vida. Pero cuando decimos esto de estar en el sitio, es para poder generar las más veces posibles que este jugador que drible y le llegue en situaciones más cómodas más veces posibles la acción para poder driblar. De eso se trata. Sí, a mí me encantaría decir, oye, moveros como queráis. Decir, no, es que quiero libertad. Va, ok, todos libertad, venga, moveros, hacer lo que queráis. No, porque no. Esto lo veíamos mucho en... No, porque jugadores inteligentes que sepan ver lo que pase continuamente, que es difícil de interpretar, a veces estando fuera cuesta, interpretar en función de que pase, moverse en función del oponente, tu compañero, los espacios, hay medio.
Hay muy pocos. En este todo tan, a veces tan caótico, ¿cómo se ordena? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo se prioriza ir mirando...? Pues yo soy de la opinión que cuando tú haces muy buena presión alta, defiendes mucho menos en zonas defensivas bajas y cuando haces muy buena salida de balón, lo otro fluye de manera mucho más natural. Si tú haces el proceso del 8 contra 6 en tu salida de balón, incluso 9 contra 6, si bajas un poco al delantero, si haces bien la salida del 8 contra 6, lo otro que viene ya fluye más. Se ve entonces, solo. Exacto. Entonces, la consecuencia de las dos fases, arriba y la de abajo, te ayuda a todo lo otro que lo tienes que defender, pero muchos menos minutos en un partido. Sin la... Nos gastamos mucho. Y esto lo aprendí yo en tercera división, con el filial, lo he contado varias veces, ¿no? De la salida de balón en campos de hierba artificial muy, muy pequeños, donde yo tenía partido domingo a domingo, llegaba el lunes y decía, es imposible jugar aquí, es imposible. Llegaba el martes y decía, es imposible, pero bueno, un poco menos imposible. Y el miércoles día jueves ya te salía, decía, no, hay que insistirlo. Y llegamos a jugar con ese equipo, pues utilizando mucho al portero, girarles mucho, y lo conseguíamos. Y si lo podemos hacer en 6 partidos, se puede hacer en todas las ligas y en todos los campos. Ah, tienes que... Insistir seducir, y crearlo, jugador. Claro. Y en algún momento te planteas... Espacios están, ¿eh? Los espacios existen. Yeah. Campo es muy, muy grande. Es enorme. Y espacios están. Somos nosotros con nuestros movimientos malos que los encerramos, pero los movimientos están, existen. Y es cuestión de entrenarlo, luego verlo y reverlo, y decir, mira aquí en esta toma de decisión, mira el espacio donde está. Y ellos lo ven y están. Porque es muy grande. Tú dices... Luego lo ven ellos, los jugadores. ¿Te apoyas mucho en el audiovisual para enseñarle a los jugadores? ¿Y cómo ha cambiado esto, esa relación entrenador-jugador, por ejemplo, a tu periodo como futbolista en activo, en el que quizá a lo mejor era más el entrenador decía son las cosas? Mira, pues es lo que hay. Ahora pasa esto y ves cómo estás jugando mal, ves cómo te estás moviendo mal. Sí, es fundamental. Se podría hacer, pero el proceso tardaría en conseguirlo mucho más. Si al final todos nos utilizamos de los tablets, de las imágenes, al final es una idea. Si yo, mira, queremos hacer esto, os la muestro. ¿Veis? Esto es así. Ellos se ven. Y a veces mostramos imágenes de dos equipos que no somos uno de ellos, no somos nosotros, y los jugadores piden una cierta atención. En el momento que ellos se ven, mira lo que hemos hecho, dicen, claro, no me di cuenta. No te preocupes, se pasa. Estar ahí arriba, un dron ahí arriba, lo vemos, pero ahí dentro cuesta. Pero en la próxima dirán, hostia, me acuerdo que cuando la bola venía de esta, sé que mis compañeros están en según qué sitios y los espacios los podemos encontrar. En la época de los VHS antiguos, uno de los entrenadores que lo hacía era Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa llamaba, por ejemplo, a Javier Saviola en la convocatoria de Argentina, lo llevaba a una habitación y tenía un vídeo montado, tenía casi como un equipo de Hollywood montando vídeos. Claro, para los jugadores era realmente una revelación. Porque el jugador en sí mismo no es nada sin la relación con los demás. Y el por qué este movimiento, el por qué dices, mira, si te abres más y bajas más abajo, mira el espacio que genera, te separas de su extremo, de tu lateral, de su delantero. Si el control es la pierna alejada, ahí tienes la posibilidad de poder salir. Y la cosa sencilla de la cosa tan simple como un 2 contra 1 en fase defensiva te genera todo el ataque fluido. Sin eso bien, todo ya es, luego ya es todo confuso. Muchos futbolistas terminan diciendo que al final ese detalle más micro, que parece una tontería y que parece que tienes que tenerlo ya sabido, incidir en él es realmente la clave, ¿no? Incluso ese otro aspecto que estabas diciendo, de comprender al jugador y decirle, tranquilo, ya sé que no lo has hecho adrede, ya sé que no lo has visto. Esa es un poco la clave de esa gestión más emocional, de que el jugador se atreva en un momento dado, que le permitas el error, que incluso le matices es que el problema no es colectivo, es este control que se te hace. Sí, pues que aparte lo que muchas veces analizamos en el vídeo es que no se ha separado lo suficiente. Es una lupa. No es que drible a 3 o drible a 5. Nunca les pedimos esta acción y tienes que drible a 3 y haz gol en la escuadra. Jamás. Es que en esa no te has separado suficiente, no has recibido en tu perfil adecuado, en la pierna adecuada, que no te ha ayudado a ver más campo para poder tomar la decisión. La de la velocidad del pase, darle a la pierna buena de tu compañero. Esas cosas que es mucho de hormiga, pero que eso te ayuda a fluir, a llegar un pelín antes y que el oponente llegue un pelín más tarde. Una cosa que no dejamos nunca de hacer es mirar nuestro partido que hemos jugado nunca.
puede todo ser rescate. Ahí sacas cosas globales, individuales, y los recuerdas, porque no hay tiempo para entrenar. En ese, a este nivel, cada jugando 10 meses, cada 3 días, si sigues las competiciones, tú no tienes tiempo para entrenar. Entonces tienes que agarrarte en lo que sientes, hacer los 10-15 minutos de recordatorio y ir mucho a la imagen para que lo agarre. Por eso la pretemporada es tan importante hacer muy poco físico y mucha táctica. Con el nivel de big data, de imágenes que tenemos ya al segundo, ¿ha llegado un momento en que incluso en el descanso de un partido tienes muchísima información o imágenes que te están comentando desde arriba que ya puedes utilizar en el descanso? Sí, yo creo que muchos equipos ya lo hacen, sí. No siempre, pero cuando hay algo que es muy que se repite mucho en el primer tiempo y no va, en lo bueno o en lo malo, pues en este caso, Carles Planchar dice, mira, en estas tres imágenes no las podemos pasar sobre todo en casa. Y él le dice, mira, pasa esto, mira esta imagen, mira el espacio, el problema que estamos teniendo en la presión, o el problema, qué sé yo, estamos teniendo en cualquier cosa, pues la ven. Sí, la imagen es reforzar una idea, solo es esto. Es hacerla más, la ven y dicen, oh, es verdad. Hace la vida más fácil quizás al entrenador, no, porque antes solamente era un tema de convicción con la palabra mucho y si tienes una imagen que te refuerza, te sientes más seguro. Mucho más. Antes de la pizarra, unas fichas que se movían, muévete por aquí, muévete por aquí. Pero no... ¿Y por qué? Bueno, porque lo digo yo, que para eso soy el entrenador. Exacto, sí, pero eso no llega. Oye, antes hablábamos con... Natalia, tú antes preguntabas una cosa que me ha parecido, cuando planeábamos un poco de que íbamos a hablar con Pep, que es algo que dicen muchos jugadores que han pasado por... Ah, sí, la capacidad de... De anticiparse, de anticipar a los jugadores lo que va a suceder. De decirle, mira, esta ficha se va a mover por aquí, entonces tú vas a tener libre el lateral, etcétera, etcétera. Es algo que admiran de ti los jugadores que te han tenido. Es que me contaba durante la semana, va a pasar esto, y tenía razón, y parece ser que no se lo han encontrado con el resto de entrenadores. ¿Eso es un don? No, no es un don. ¿Es que has sufrido tantas veces dentro del campo que has aprendido a leerlo? Sí, probablemente la posición de medio centro me ayudó. Yo tenía muchas deficiencias físicas, me tenía que anticipar. Y yo me anticipé, me llegué a todo esto ese balón cuando a mí un lateral, un central, yo era marcado, conducía hacia medio campo, me hacía mejor a mí. Porque si el media punta que me marcaba no le salía a él, pues seguía y ya generaba, atacaba a medio centro, si venía estaba solo. Entonces, el central que no salía, yo no tocaba el balón. Pues eso me ayudó en esa zona, pero también en las demás. Trabajar el ataque es lo más fascinante del mundo. El ataque es... Pero nunca sabes lo que va a hacer el defensa. Sí, pero hay zonas que son indefendibles. Hay unas dos, tres zonas que es muy difícil. Que no nos vas a decir. Es el número de la lotería, ¿no? No, hay un... Pero que luego me puedes decir a mí y me echas mano. No, hay un espacio que es muy difícil de defender. Es muy difícil de defender. Si tú tienes los extremos muy abiertos, hay un espacio que es muy difícil de defender cualquier sistema que se utilice. Entonces, es reforzar o atacar. En el fútbol, solo hay una manera buena de atacar si tú atacas dentro. Tiene el básquet, por ejemplo, el básquet, ¿no? Hacen un pick and roll en el medio, al final atacan a canasta. Se cierran, juegan fuera, la tiran de triple. Si tú no has atacado dentro, eso no se cierran. El fútbol es lo mismo. Tienes que atacar al punta, tienes que atacar a los pivotes y tienes que atacar a los centrales. Sin este proceso, todo será mucho más difícil. Es decir, al final, uno de los tres, central y medio centro, tiene que atacar a los pivotes. Si no atacan, porque tienen que salir estos, si no están ahí. Entonces, el espacio a su espalda no existe. Tienes que atacarles ahí. Pero luego estos, cuando reciben, hipotética, nos encordaremos de época de Andrés y Messi, tienen que atacar a centrales. Entonces, ahí se genera la ocasión. Da la sensación muchas veces que estás anticipando el antídoto antes de que den con él. Es decir, que le das tantas vueltas a cómo me pueden ir defendiendo que casi que antes de que te hayan cogido la matrícula, eso es clave, porque si no... Sí, porque es muy difícil durante el partido cambiarlo o entenderlo, o en el descanso no hay tiempo. Pero sí que en función de cómo el oponente te juega, tu salida de balón será distinta. En función de cómo el oponente salga con el balón, con línea de 5, línea de 4 o con doble bote, tú vas a defender de una manera u otra. Pero en cualquier sistema hay uno o dos espacios donde cualquier sistema es el que buscamos, donde el oponente... tiene mucha dificultad, porque si lo defiende, cierra muy dentro, entonces hay muy espacio fuera y ahí ya tienes el balón fuera, ya está en el extremo. Yo recuerdo que me decía, cuando robes el balón, lo primero busca a Romario, busca a largo. Entonces le decimos, primera, buscar extremo. Si la podéis jugar, buscar fuera. El balón ya está ahí. Entonces esta estructura aquí tiene que ir para atrás. El extremo está ahí, tiene que ir para atrás. ¿Y cuando empiecen a taparte eso? Bingo.
pues evidentemente ahí es uno contra uno, si ven las ayudas, pues bueno, sacamos fuera, vamos al otro lado. Pero cuando vas al otro lado, tienen que estar los jugadores en ese sitio. Pero luego cuando vas al otro lado, están mucha gente por detrás de su miembro, hay muy pocas gentes en esos pockets, en esos espacios pequeños, ahí cuesta más atacar. Porque es verdad, el espacio es muy grande, pero ahí nosotros hemos encontrado ya que es el, creo, el sistema más defensivo que hay, que es un 5-4-1 o un 4-5-1, donde el punta va con el mediocentro. Esto es, digamos, que es la cosa más, creo, más defensiva. Con 5, va a llegar muy, muy afuera. 4, gente libre en la última 4 línea. Y el punta va con el mediocentro y te dejan los dos centrales libres. ¡Fua! Y en el área. Pues ese es el cómo atacarles a ellos y que en tu pérdida no te hagan contraataques. Hemos visto jugadores que has tenido, pues, en plan Villa, Thierry Henry, ¿no? Thierry Henry que llega al Barça con, bueno, pues, siendo estrella mundial, y hemos visto hablar un poco de cómo le convences para lo que decías antes, de que no está participando en el juego. Es muy importante para cuando le llegue. Me imagino que una de esas zonas, yo claro, mientras hablo estoy dándole vueltas, esa posición de interior cuando el extremo está muy abierto, ese interior que obliga al lateral a decidir si he de coger al Xavi de turno o si he de abrirme al extremo. Claro, meterle en el coco a Thierry Henry, que es la estrella de la Premier League, no, tú, Henry, te vas a poner ahí en la banda, espérate, te vas a manchar las botas de cal hasta que te llegue la acción. ¿Te has encontrado jugadores que no les entra en el coco de que dicen, no, oye, pues mi talento está por encima, ¿no?, de tu idea? Es decir, sí. ¿Cómo se puede gestionar esto? Convencerles, pero me he encontrado y que no he conseguido convencerles. Que jugadores importantes y que no he conseguido. Que estando ahí ayudaba, que sería mucho más decisivo, que recibiría uno contra uno solo, que es su talento individual, pero no le gustaba estar parado. Y hay que prevalecer, es decir, ¿tu idea prevalece sacrificando un talento que tú tienes? ¿O? En eso, cuando juegas, es importante insistirle, hay que insistirle, insistirle. Pero llega un momento que claro, no se puede. No se puede, pues va a ir otro. Pero claro, no por él. Si él, yo decía, vale, pues gáname el partido 3-0 cada día, haz 3 goles cada día, entonces no habrá problema, me da tarea a ti. Las experiencias que has tenido con jugadores que creías que iban a triunfar, que iban a adaptarse a su estilo y que luego pues, no se generaba esta dialéctica, ¿ha condicionado también la forma de visionar los jugadores que te gustaría tener en tu equipo? O sea, no solamente los 1000 datos que tenemos con Big Data, sino empezar a llamar a gente que lo conoce sobre cuál es su personalidad para ver si se puede encajar a lo que vas a pedir de él. Sí, hay mucho. Es el melón, es abrir el, ¿no?, de saber cómo será. Pero evidentemente sí, hay mucho de esto. Hay mucho de saber cómo va. Yo creo básicamente que la gran mayoría se adapta, si no se adapta, a una cuestión de ego. Una cuestión de decir, yo soy más importante de... Porque nosotros no le estamos limitando su talento. Intentamos potenciarle de que cuando el balón está en su zona puede hacer lo que le dé la gana, pero cuando las zonas están intermedias o alejadas tiene que hacer, ayudarnos a generar los espacios para la otra gente para poder hacerlo. Y hay gente que lo entiende y hay gente que dice, no quiero. Pues hay un momento que dices, pues si no quieres, no quieres, tampoco pasa nada. No nos vamos a... El perfil específico, muy específico, es fundamental. Más allá de caracterialmente que se pueda adaptar, que es verdad, con Titi o con David siempre es una anécdota, pero al final, ¿qué tenían buenos? Movimientos al espacio, ¿no? Pues movimientos de espacio de dentro hacia afuera. Movimientos, yo soy un gran fan de los extremos, movimientos de fuera adentro, de ir hacia la portería, no de movimientos hacia el banderín de córner. Y ese movimiento, cuando el balón llega, es gol. El movimiento que hace Messi con Alba es movimiento de dentro, de fuera adentro. Ese balón es que es muy difícil de defender, muy difícil de defender. Y vas hacia la portería. Entonces, cuando tienes pasadores como muchos equipos tienen y ven que pues te lo compran y te lo hacen. Pero claro, al final dices, bueno, compras un jugador de perfil más bajo, te lo va a hacer, pero a alto nivel tienen que ganarte partidos. Entonces, la cuestión es a estos grandes jugadores convencerles de que también es bueno para ellos, para el equipo, poder hacerlo. Hablando de personalidad y de psicología, una de las novedades de este año ha sido la introducción del VAR en las grandes competiciones. Hemos escuchado a algunos entrenadores en la Liga Española afirmando que han empezado a pensar cómo trabajar psicológicamente el impacto de las decisiones negativas del VAR en pleno partido. De repente, en partido que ganas 1-0, marcas el segundo, te sientes ganador, lo anulan y eso acaba quizás condicionando el empate del equipo rival. ¿Es un tema que habéis trabajado también en el Manchester City, a nivel psicológico, el impacto del VAR? Bueno, porque no teníamos VAR este año. No teníamos solo la Champions. Y porque el impacto que ha podido suceder este año ha llegado tan tarde que no lo habéis podido gestionar. Sí, pero es verdad, es una zona que va a influir, evidentemente.
cuando dices, ah, hemos hecho un gol y ahora te lo quitan, o al revés, el nivel emocional positivo o negativo. Sí, evidentemente entiendo que se pueda trabajar. Lo de estar, incidimos mucho, ¿no?, en que el... Que la mejor acción del fútbol es la siguiente, siempre es la siguiente, de estar en el, ¿no?, vivir en el presente, de estar en lo que hemos de hacer, lo que ha pasado, pasado está. Y el VAR es una buena demostración para esto. Y ojalá se vaya ajustando y que lo que pensábamos que era una decisión justa, que los que le toman la decisión no podamos dudar de la gente que toma la decisión. Pues entonces, para eso mejor quitar el VAR. Si el VAR es para decir, oye, si perdes una eliminatoria por una decisión incorrecta, hasta que sabe mal, pues el VAR te ayuda a hacerlo. Pero que no podamos dudar de lo que es tomar decisiones porque no te muestran un ángulo u otro y para esto es mejor no tenerlo. ¿Piensas mucho en esa jugada contra Tottenham? No, no. ¿Y crees que pienso más en la mano de Llorente que era el gol en esa sí. Pero es lo que es. Y en cualquier caso, ¿crees que potencia el ataque? Es decir, porque están ocurriendo más cosas, aquellos que llegan más al área. Me da la sensación de que puede haber estimulado un poco que esas propuestas un poco más de verlas venir, haya un momento, ni que sean minutos finales, es decir, bueno, voy a cargar el área porque aquí puede haber una mano, pueden claro. haber cosas. No, no, evidentemente. Puede ser una derivada evidentemente. Táctica. No, porque ahora se pita, balones y pam, el primer gol de... ¿no? De la final de la Champions de Liga en el Tottenham, una acción que, si Sokó no quiere, en rebote, le toca aquí, mano. Y también dijo, tú provocas más. Sí, pero esto en el juego mismo, es decir, no solo en el VAR. Es decir, cuando tú... Es decir, la posesión, lo que decías, ¿no? A mí no me van a convencer, lo lamento mucho, cuanto más tiempo estés atacando en cerca de su área, más opciones tendrás de hacer el gol. Luego pierdes. Yo he llegado a una final, con el Barcelona hemos llegado a una final de la Champions con un tiro a puerta en Stamford Bridge, con Andrés, y he perdido el tercer año, o el cuarto, tirando 30 y pico chutes a puerta en una semifinal y he estado fuera de la Champions League, de la final. Sí, hay cosas que son impredecibles, este deporte está maravilloso, pero si me das a escoger, yo creo la 30 y probablemente, pico exacto. veces. Es cuestión de probabilidades, es una cuestión de que cuanto más chutas a puerta, más cerca estás ahí y más lejos tu bola está de tu portería, a pesar de pues eso, más posibilidades tienes. Que no encuentro otra razón más lógica o una razón más irrefutable que esta. No, pues, poder, por supuesto. Sí. Puede siempre. No, claro, sí. ¿Cuántos equipos han ganado tirando? Es el único deporte del mundo, el único que puedes... perder un partido sin que el contrario te haya chutado un tiro a puerta con un autogol. Bajo mi punto de vista, cuando más opciones tengas para vivir en su bola, ¿dónde está? Está muy allí. Pues más seguro estás. El problema es cuando te enfrentas a equipos que precisamente buscan eso. Claro, buscan tener los espacios a tu espalda, ¿no? ¿No te planteas alguna vez no apretarles arriba siempre no. cuando ves que no tienes hueco, que no estás consiguiendo, que no estás fino, y decir, bueno, déjale salir un poco? No. No se plantea nunca. No me gusta. Es decir, privilegias más tu idea que el buscar el no conceder la fortaleza del contrario que quizá pueda coincidir con esa idea tuya. No, porque es que yo siempre pienso, cuando voy atrás es porque me la han hecho bien. Porque me han tirado el balón, me han ganado el segundo balón y entonces tengo que defender más atrás. O me he apretado atrás, como el Leicester último partido, que con tienes Michael, que es un espectáculo en la toma de decisiones de jugar en esos chips aquí, en los laterales, a los extremos, a la larga Vardy. Pues a esto yo les dije, chicos, el partido de hoy es una putada porque no os puedo decir dónde el portero va. Es capaz de meterla aquí, entonces intuir su body language, de moveros rápido dónde va el balón. A esto le defendimos muchas veces la primera parte mucho más atrás, pues la defiendo más atrás. Pero darle a desconcedir, no, porque quiero el balón, porque entiendo que cuando más la recupere más alto, más acciones las voy a tener. Es como decir, ah, es que el Barça, cuando jugábamos ahí, el contraataque teníamos. Sí, teníamos contraataque, Leo, pero Xavi no era un jugador de contraataque. Andrés no era un jugador de contraataque. Yo me adaptaba a esas... Yo tengo ahora Kevin De Bruyne, donde es una bestia corriendo en robadas en sesiones intermedias. Qué bueno utilizar eso. Estás loco. Y me encanta el contraataque. Pero utilizo esta acción, pero no juego al contraataque. Utilizo las acciones de contraataque. Y claro que las quiero utilizar. Pero en Barcelona, cuando robamos alto, lo primero que hacíamos era atacar rápido. Buscar, un pase de Busquets a Messi. Exacto, buscar dentro. Es decir, dice, no, es que solo hacen... No, no, no es verdad. Es decir, a veces jugamos balón largo, ¿no? Porque con Agüero y Gabriel los que seamos... Pero acciones más directas, claro que las utilizamos.
Pero ¿para qué esperar? Por otro lado, estamos... Otra cosa, estamos muy educados en ser agresivos en, sin balón, sin balón. Entonces, cuando a veces hemos dicho, vale, esperamos más, nos convertimos en pasivos. Yeah. Y ya no somos tan agresivos. Y luego en el balón somos más lentos. Y no, aquí vamos a toda castaña, a toda pastilla hasta que aguantamos. ¿Eso cuánto dura? Es decir, ¿hasta cuándo puedes apretar, 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 estar ahí? Sí, esto hay un momento que tú mismo te cansas y los jugadores se cansan. Bueno, llevamos 3 años ahora, veremos el próximo año. Ahora comienzas el cuarto. Cuarto. Que es algo que no hiciste en Baviera por una voluntad de cambio, que creo que es algo que está bastante en tu personalidad, ¿no? Uh-huh. Probarte, cambiar, conocer nuevos retos. Y en el Barça fue la última temporada. ¿Qué circunstancias se dan en el City y en la Premier para que no solamente vayas a comenzar la cuarta temporada, sino que además, si no me equivoco, ya renovado hasta 2022? Tengo 2 años más, sí. Es que lo tengo todo. Cuando renueves es que no puedo encontrar un sitio mejor que estar que ahí ahora mismo. Tengo a la persona más importante de mi carrera, que es Chiqui, cuando nadie confió para el filial con Talia Lesanco ni la filial y luego al primer equipo. Tengo un club que no me juzga solo por si gano o pierdo, donde todos somos buenos si ganamos y malos si perdemos. Cuando perdimos el primer año, no perdimos, quedamos terceros, pero no ganamos ningún título. Dicimos, bueno, ¿qué hemos de hacer para mejorarlo? Pero no dudamos nunca de lo que teníamos que hacer. Tengo un equipo joven, me siento querido, es una palabra. En Inglaterra hay esta cultura de si tú eres blue, eres con tu camiseta, tú eres de los nuestros. Ya no me expliques historias, tú eres de los míos. Y si juegas mal, yo estoy contigo, ¿no? Y eso culturalmente ves bien. Durante la semana te encierras en el centro deportivo y trabajas, no ves medios de comunicación. Si ganas, eres bueno, si pierdes, eres malo, pero en todos lados pasa así. Y no visualizo... En este sentido, ¿ayuda el hecho de que muchos aficionados del Manchester City por generación recuerden ese año en tercera división, en los 80, los 90 años de sufrir, de ver a Sir Alex Ferguson levantando todos los trofeos y ellos aguantando en segunda, en tercera, una final de Copa? El hecho de tener una afición tan agradecida que está viviendo los mejores años de su vida, ¿esto también ayuda a crear este ambiente que nos estabas definiendo? No, seguro que sí. Seguro ahí... Sí, sí, yo en tercera iban 30.000 o 40.000 personas fuera de casa a seguir al equipo y en casa no les dejaron nunca. Y siempre tengo la sensación de que aún no están como... Estamos ganando. Sí, esta última década, porque de los mejores equipos de Inglaterra de última década ha sido el Manchester City, con Mancini, con Pellegrini. Ahora con nosotros, dicen, nosotros como si no nos tocara estar aquí. Este club dio el salto porque personas de Abu Dhabi, en este caso Sheikh Mansour, dijo, quiero comprar un club, quiero hacerlo y quiero invertir mucho dinero en el centro deportivo y en jugadores. Sin eso, no estaríamos donde estamos. Es que no te lo voy a negar. Es que la parte económica, financiera, de poder fichar a grandes jugadores durante un cierto tiempo, durante todo esto, es fundamental para poder estar. Pero es que hay muchos equipos que han hecho lo mismo. Es decir, el Chelsea hizo lo mismo con Abramovich. El Madrid se ha gastado 300 millones ahora, aún no hemos empezado el mes de... Todos los equipos de Barcelona han hecho fichajes de más de 100 millones, no uno, sino varios. Es decir, todo el mundo tiene capacidad económica adquisitiva para... Pero esa distancia que se está abriendo ya muy llamativamente entre los equipos muy poderosos y la clase media, ¿a ti te preocupa y nos encamina? ¿En Inglaterra? No, sobre todo fuera de Inglaterra, porque en Inglaterra todavía tenéis un bloque de 6 o 7 equipos que más o menos estáis emparejados, sí. Pero en competiciones como la Bundesliga, como la Serie A, como la Liga, incluso te diría como la propia Liga Española, ¿eso te preocupa? ¿No nos está encaminando de una manera casi casi indirecta hacia la Superliga? No, la Superliga no va a pasar. ¿No es que no va a pasar? No sería bueno. No sería bueno. No, Inglaterra no va a pasar. No van a dejar morir a los equipos medios, hay una gran cultura. Hay una gran cultura del fútbol del pueblo. Es... De hecho, en Inglaterra, los 20 clubes firmaron un documento diciendo que era importante para la comunidad. No, es increíble. Tú ves partidos de la Conference, o League One o League Two, están estadios de 5.000, 8.000, 10.000, están llenos. Sí, para ellos ir a esa, y Inglaterra cuida mucho esto. Sí, tiene un gran respeto al aficionado. Ahí no se cede el carnet para que otro vaya. Es muy, muy... Es, el deporte ahí es de un amor, de una pasión no vista en otros campos. Yo creo que no creo que va a pasar y no creo que fuera una buena. Es decir, a nivel, ejemplo, de derechos televisivos que se habla mucho, el Barça y el Madrid, no sé si el Atlético de Madrid, pero el Barça y el Madrid
gana incluso un poco más que puede ganar cualquier equipo. O sea, la diferencia es que los de abajo... La diferencia es que el colista de la Premier ha ganado más dinero que el cuarto de la Liga Española. Pues se reparte más equitativamente que en todos. Entonces ellos pueden tener equipo en parte porque venden el producto mejor. Es decir, en color. Ahora que estamos hablando de Inglaterra, te pregunto, tú antes has dicho que el péndulo del estilo todavía es muy pronto para juzgarlo, para decir si ha vuelto a posiciones más reactivas. Supongo que me dirás que también es demasiado pronto para juzgar si la hegemonía inglesa está aquí para quedarse. De todas maneras, se habla de este tema del reparto televisivo como uno de los factores para explicar por qué las dos finales continentales este año las han copado equipos ingleses. Cuando a mí me da la sensación, no sé qué pensáis vosotros, que es un factor que ya estaba pasando en los 5 años anteriores en los que la Champions siempre fue para un equipo español. Yo a ti te pregunto, ¿crees que la hegemonía inglesa sí que se va a seguir manteniendo en los próximos años? Y segunda pregunta, un factor que no tiene que ver con el fútbol, pero que creo que puede tener incidencia, que es el Brexit. Y te pregunto, al Guardiola entrenador y al Pep padre de familia que vive en el Reino Unido, ¿te preocupa el Brexit? Hombre, pues ahí sí, cuando tienes un país que se mueve de una cierta manera, donde puede cambiar absolutamente, es muy nuevo para ellos mismos. Por ejemplo, tampoco sabe la gente que apoya el Brexit cómo va a empezar a caminar o cómo va a funcionar, ¿no? Es como la independencia de Cataluña, a no ser del hecho de que en el caso que se diera, claro, venimos de aprender de nada, cómo se funcionaría. Pero, en cualquier caso, escogieron, votaron y ahora está en una situación de impasse, de no sé cómo va a acabar. Respecto a si van a dominar los ingleses los equipos o no van a dominar los ingleses los equipos, sí es cierto que España ha dominado la última década en todas las finales de Estado. Pero sí que Inglaterra ha dado un paso en los sectores del fútbol base, sub-15-18, han conseguido ganar títulos cuando no ganaban. Inglaterra en el Mundial dio un paso importante en las semifinales cuando hacía mucho, mucho tiempo y los equipos creo que han dado un paso, empiezan a creérselo. Creo que Inglaterra tenía el problema de que no se acaban de creérselo. Pero yo soy muy optimista en el cambio del futuro, no solo en inglés, en el fútbol en general. Creo que hay una generación de entrenadores jóvenes muy, muy bien preparados y muy, muy valientes. Juan Marillo siempre decía que no hay entrenadores buenos o malos, sino entrenadores valientes o no valientes. Y creo que la generación que viene de gente joven de abajo, que entrenarán, yo creo que ayudarán a ver un buen fútbol, de ser propositivos. El fútbol, al final, cuando hay en cuenta dos equipos que quieren ganar y hacerlo, el partido siempre es cojonudo, siempre es bueno. Hablas de que equipos han hecho muchos fichajes, pero vosotros habéis fichado mucho defensor. Es decir, generalmente el Madrid ha gastado 300 millones. Es verdad que hay un lateral y un central, pero ha gastado 100 en gente de arriba. Pero vosotros, Ederson, Mendy, sí, Laporte, mucho defensor. Eso sí que es algo que a mí me choca bastante. Lo de que voy fichando a Koeman, ¿no? Sí, exacto. Pues es necesidad. Llegamos a un equipo donde teníamos 4 laterales de 32, 33 años. 31, 32, 33 años. Y al final necesidades. Si agarramos un equipo cuando llegamos, había 10, 11 jugadores más de 30 años, 31 años. Y notamos que nos faltaba energía, juventud, ganas de hacer carreras propias. Y cuando llegamos el segundo año hicimos mucha inversión y el año pasado hicimos un jugador. Y este año tenemos que volver a jugar atrás otra vez, lo más seguro, por necesidades. Si alguna vez nos tocará ir hacia adelante y si el Madrid ficha adelante es porque necesita jugadores adelante y no necesita atrás. Porque todos los entrenadores somos buenos porque hay jugadores buenos. Si no, todas esas cosas no se pueden hacer. Y en cuanto a la edad, perdona, simplemente para hilarlo un poco con la situación del Barça, que al final, evidentemente, la gente querrá saber un poco. ¿Crees que esa columna vertebral de los Piqué, Busquets, Luis Suárez, Messi, están capacitados para aguantar lo que estás diciendo? Es decir, bloque alto, presión tras pérdida, defender energía, a 50 metros de la portería. Energía, dicho. Energía. ¿Crees que le da para aguantar partidos de ritmo alto? Pues yo creo que sí. Pero no estoy... Es decir, yo tengo muy buena relación con Ernesto y hablamos mucho de fútbol cuando nos vemos, sea por teléfono cuando nos vemos. Y él sabe perfectamente lo que puede hacer y no puede hacer. Yo a veces he encontrado equipos donde quería decir y este no ha ido. Me he tenido que reajustar en ciertas cosas porque al final no lo encuentras, pero yo creo que sí. Al final
creo, yo lo veo desde fuera y lo he hablado con Ernesto. Y me da la sensación que lo que queréis hacer lo podéis hacer, lo que queréis hacer lo podéis hacer. Es decir, no, a mí no me van a convencer que la plantilla del Barça es mala o los jugadores que tienen no tienen. Que se ha hecho mayor. Sí, que se ha hecho mayor. Eso... Sí, pero más que mayor me refiero, has utilizado 2, 3 o 4 veces el concepto de la juventud. De la hambre, de hacer carrera. Hacer cosas. Me refería un poco... O sea, por un equipo ha ganado 8 ligas de 10 antes y que es sí, cada 3 días de hacerlo. ¿Quién puede dudar de esto? Es muy fácil meterse a un cuartos de final, semifinal, esporádico, con la calidad que tiene, en el momento justo tener el acierto, el azar o lo que sea y ganar las eliminatorias. Si este equipo si gana 8 o 10 ligas es porque tiene la energía de cada 3 días estar. Más energía que esta no existe. Y lo han hecho, lo han vuelto a hacer, han vuelto a destrozar, han barrido la liga otra vez. No, pero era una cuestión más de... Si la eliminatoria, es decir, si pasan en Anfield, ganan el triplete otra vez. Me es muy incómodo siempre hablar de Barcelona, pero es que lo hago con cualquier otro equipo. O sea, a mí me molesta mucho que digan colegas míos que digan lo que yo tengo que hacer. ¿Quién sabrán ellos lo que yo tengo que hacer cuando no están en cada día en el entrenamiento, ni ven los jugadores, sus estados de ánimo, si están divorciados, si tienen problemas personales en casa? Millones de cosas que influyen en el rendimiento, ¿qué sabrán la gente desde fuera? Que lo que sabemos nosotros, que muchas veces yo estando dentro no me doy ni cuenta y que mi segundo o físico o me viene y me dice, no te has dado cuenta, pero este está out. Hay una competición que es la Champions, que da la sensación que como en este mundo parece que todo tiene que ser lo mejor, lo más importante, con más likes, con más followers, con más... plataforma universal, la Champions parece que es mucho más valor, tiene más valor que las ligas, ¿no? Y de alguna forma los equipos que no consiguen ganar la Champions, que son todos, excepto uno, sea Manchester City, sea Barcelona, de repente parece que por el hecho de no haber llegado a la final puede ser un fracasado. Es casi como una viuda negra la Champions, ¿no? Uh-huh. La amas, pero te puede matar de alguna forma. Va dejando muertos ilustres por el camino, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué relación tienes con la Champions? Mira, relaciones es cada vez que hay te metes en la Champions del año que viene y dices, ¡buah, qué chulo poder estar ahí! Qué chulo poder estar ahí. Cada sorteo de grupo, cada sorteo de octavos de final, si llegas y dices, ¡buah, qué bonito será! Cuando te eliminan, dices, ¡qué putada no haber podido ir a Ámsterdam a jugar a las semifinales del campo del Ajax, con Johan Cruyff y todo eso! Además, el hecho de no poder seguir disfrutándola más de perder o no perderla. Cuando dicen... A mí me gusta la Liga por una razón. La Champions te eliminan y estás... ¡Bah! Qué mal, pues 2, 3 días, una semana, de luego ya está. Pues que la Liga es que tú ganas un domingo y hasta el próximo miércoles tienes una partida de Liga, el lunes, martes estás... ¡Bah! ¡Qué bien! El deporte es cómo vives después de la victoria si preparas el otro. Y en ese proceso, vienes de una victoria, se vive mejor. Y las Ligas se hacen eternas. Cuando en febrero la has tirado. Cuando no estás metido en... Cuando no tienes nada. Y eso es un drama. Eso es terrible. Yo lo he vivido, por suerte, pocas veces, pero eso dices, ¿cómo les motivas? ¿Cómo les... Y eso te repercute en la Champions, en la Copa, en todas las competiciones. Pues la Liga te hace vivir mejor. Al final yo quiero mi trabajo, yo también merezco. Los entrenadores merecemos también ser felices. Yo no voy a esperar todo el año para ver si en cuartos paso, en semifinal paso, llego a la final y paso. Pues sí, lo intentaremos y el año que viene vamos a intentar y hacerlo. Pero la Liga es la que te da el vivir bien. Y yo quiero vivir bien. Me gusta mi trabajo, pero lo que quiero es, después de dar, pues con mi familia o amigos, el disfrutar de la victoria que he hecho. Y preparar la otra y la preparas mejor porque has ganado el anterior. Y eso te ayuda a hacerlo. ¿Que se fracasa por usar? No, pues se fracasa. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es muy interesante porque tú eres el entrenador que tiene la media de victorias más grande, sobre todo en tu época en el Barça, pero en el deporte lo normal es perder, porque ganan uh-huh. pocos. Ganar es la excepción. Es como si de alguna forma, en algunos escenarios, por ejemplo en el entorno del Barça, como se ha visto continuamente el equipo ganando, es como si hay una nueva generación que no está preparada para la derrota cuando se debería quizás asumir, y tú, no, que eres un entrenador que ha ganado tanto, pues que la victoria sigue siendo una excepción. Sí, hay una cosa que parece que... Dentro del Barça, ¿no? Soy el Madrid, soy en Argentina, no, tenemos que ganar. ¿Los otros qué pasa? No juegan los otros. No quieren ganar. No quieren ganar, ¿no? No se preparan, no tienen buenos scoutings, ni vídeos, ni sueñan ganar. Y no se lo merecen. Solo porque somos el Barça, o somos el Madrid, o somos la ciudad argentina, pues hemos de ganar siempre. Nosotros también juegan, amigos. Y cuando uno gana, pues dices, ¿hemos estado bien o mal? ¿A qué nivel hemos perdido? ¿Cómo hemos perdido? ¿Cómo lo hemos hecho? Y siempre piensas, qué mal estás, piensas, bueno, hemos perdido, pues a este nivel no os alcanza,
pues a ver si año que viene damos un paso adelante para el podio. ¿Y no lo vas a conseguir? Pues no lo vas a conseguir. Pues no lo vamos a conseguir. Y es que tu etapa en el Bayern de Múnich has fracasado. Pues, yo, pues he fracasado. Enhorabuena, pues ya está. Pues vale. ¿Y? Esos enemigos que tenías ahora, ¿no? Y, pues... ¿no? Y en el City, si no la gana, es que su trayectoria en el, del equipo en el City no será completa y será tal, y no será leyenda, no será esas grandes paradigmas, si no gana Champions. Pues ya hay muchas más posibilidades, que no se gane o no se gane, porque nuestro equipo, su mayor éxito histórico ha sido una semifinal de Champions. Una. Es su gran éxito en toda la historia. ¿Ah, que tenemos equipo para hacerlo y que haya que demás? Claro, que no me... seguro. Pero si no la gano, lo bien que me lo he pasado, la cantidad de amigos que ha hecho, la experiencia de vivir la Premier, de hacer dos ligas no buenas, no, lo siguiente, de que volveré a Manchester y tendré Miller... Eso es superior a todo el hecho de pues, ah, que la queremos ya a la final y que tenía envidia sana de la final Liverpool-Tottenham. ¡Buah! ¡Buah! Lo que hubiera dado para poder estar ahí. Pero el Tottenham se lo merece. Y el Liverpool se lo merece. Y como el Barça se lo hubiera merecido si hubiera llegado, el Ajax si hubiera llegado. Es decir, el deporte al final es del portero del Tottenham, del Ajax sacan balón largo, un portero frontal, pierden balón y hacen gol. Si ese balón va allí o allí, la final es para el Ajax. Pues, pues seguramente la próxima vez del portero en esa situación, pues la meterá allí y la meterá allí. Por eso se trata. Pues, pero el problema es que a veces ese partido no te llega enseguida. No tienes esa oportunidad bueno, siempre para volver a hacerlo bueno, como lo tendría que haber hecho. No, y no te llega una semifinal de la Champions para llegar a la final. Pero la otra es esta. Setién el otro día lo dijo muy bien cuando dijo que estamos educando a nuestros hijos a que si pierden es un fracaso. Y es que hay mucha verdad, tenemos mucha culpa todos de esto. Pues se pierde, se pierde. Hay otros que también se lo merecen y es que no siempre se gana. Si nos hemos ganado este año todo lo ganado, no hemos ganado. Ah, es que no habéis ganado la Champions. No, ¿qué queréis? Ya, sí. Yo soy feliz de ganar la Carabao Cup. Estoy feliz. Antes hemos hablado del Brexit, antes hemos hablado de la independencia de Cataluña. Te pregunto, también tú has mencionado que no te importa tener gente que te odie. No sé si te referías a gente detractores que a lo mejor discrepen de tu manera de entender el fútbol, discrepen de tu manera, no sé, de ejercer el puesto de entrenador, el puesto de manager, pero no sé si tú eres capaz de discernir el peso que pueda tener en ese odio tu participación en actividades políticas, el hecho de que tú te manifiestes abiertamente a favor de la independencia de Cataluña. No, pero al final dice, no se puede mezclar política y deportes y todo, si todo lo que hacemos en nuestra vida es política. Las relaciones, cara que nos juntamos, todos lo hacemos, intentamos gestionar las cosas. ¿Por qué no podría... ¿Por qué no puedo pronunciarme a mis sentimientos, a lo que siento, a la injusticia que están cometiendo el Estado español con siete personas injustamente encarceladas de prisión preventiva desde hace más de dos años, o que no pueda pensar que más de 900 días por una pelea callejera en un bar, gente que en su edad, teenager, 18 años, de Alsasua, están más de 900 días en una prisión. Al final, seguiré diciendo lo mismo. La gente lo que pedía en Cataluña era poder ejercer el derecho a votar. No quería independizarse, porque no sabemos si Cataluña quiere independizarse. Es que no lo sé, nadie lo sabe. Hay una gran parte que quiere, pero igual una parte que no. Bueno, veremos ahora el juez Marchena con el Tribunal Supremo la sentencia que hará, que ojalá por el bien de España sea buena. Creo que tiene una oportunidad para reencontrarnos como somos, como un gran país que es España. Para reencontrarnos. Pero entiendo que probablemente no será fácil, pero yo me pongo en la piel de ellos. Y es que dos de ellos no son ni políticos. Una es una presidenta del Parlamento. ¿Has estado en contacto directo con alguno de ellos? Con algunos sí. Con algunos sí, con sus familias. En contacto no puedo, pero con algunos a través de familias sí que he estado. Son activistas sociales, gente que defiende la paz, que defiende la cultura. Pero aunque sea muy minoritaria la catalana, es una cultura respetada, respetable como cualquier otra. Y que esta gente que no han, de verdad no han roto un cristal y llevan más de un año y medio en prisión preventiva, es una animalada. Entonces que yo no puedo opinar de eso, no puedes tener ese sentimiento, eso porque soy entrenador de fútbol y porque un periodista puede opinar y no puedo opinar yo.
¿Pero no tienes la sensación de que una parte de esa crítica viene por ahí? Está fuera de piel. El tema identitario es muy... Es muy sensible y también bajan a las bajas pasiones de cada uno. Pero no me preocupa que sea juzgado. De verdad que no me preocupa. Me preocupa más que el hecho, ¿no?, de que de gente que quiero, que se han mojado por nosotros, por intentar que la gente se pueda expresar, estén pasando ellos y sus familias y padres de familia con niños pequeños, que todos somos padres y no puedan crecer, en una presión preventiva no injusta, lo siguiente. Y ojalá, ojalá pueda cambiar. En cuanto a los bloques, ¿no?, de para analizar a un jugador, físico, técnico, táctico, entiendo que esto es tu trabajo, ¿no?, de hacerlos mejorar, el aspecto mental, el liderazgo, ese carácter, ese plus extra, ¿no?, de tener jerarquía dentro de un equipo, ¿esto un jugador lo puede adquirir con el paso del tiempo o es una cosa que es inherente a la persona? Sí, esto mucho se lleva a nivel caracterialmente. Yo creo que la experiencia también te ayuda. Cuando tú empiezas, a veces tienes ciertas dudas, pero a medida que pasa el tiempo, tú te... Más seguro. Dices, oh, yo ya lo he hecho, esto lo puedo hacer y das el pase. Pero hay gente que es verdad que arrastra a sus compañeros y hay gente que digo, es mi trabajo y adiós. Sí que es verdad que hoy día... Antes yo tenía la percepción que los jugadores entre ellos se decían las cosas más claras, para el bien, y todos sabían que era para el bien. Ahora... Por no molestar y no se dicen tanto las cosas. El entrenador tiene muchas veces dar un paso adelante para decir, hemos de ir hacia aquí. Pero en general, lo más sano de todo el fútbol siempre son y serán los futbolistas, los jugadores. Es lo más bonito y lo más... al final ellos quieren hacerlo bien. Yo no he visto nunca un jugador delante de 60.000, 70.000, 80.000 personas de hacerlo mal y que les sirven y que al día siguiente sean... criticados o no juegan, ellos quieren hacerlo bien. Y muchas veces pues, pasa mal, y eso siempre hay que entenderlos. Una cosa hay que exigirles y hay que meterles en dónde estamos, qué hemos de hacer y que, amigos, aquí hemos de ganar. Hemos de ganar de la manera que creemos que hemos de hacerlo, pero aquí sirve este invento, sirve si ganamos, no sirve solo para estadísticas. Pero ellos lo quieren, ellos quieren hacerlo. Y así que compute, creo, como mi pregunta, pero le quería complementar a la suya. Esto habría que revisarlo en el bar, Luego lo negociamos. Las nuevas generaciones están algo más dispersas, cuesta más. ¿Notas que el jugador le tienes que realmente centrar un pelín más o que se diga esas cosas a la cara, que gestione o el... las generaciones cambian y está bien que cambien, pero el chaval que sube, ¿notas que tolera menos algo que a medida que van pasando los años? No, yo creo que los juzgo más si realmente les gusta. Yo pongo el balón que todo les gusta, pero hay unos que les gusta más. Y hay gestos, ¿no? Sales a entrenar antes de empezar y hay gente ya... Tres ya agarran el balón. Y otros están aquí, el otro, están mirando el cielo que llueve siempre. Y me gustan estos ya los... Hay gente que no sé por qué les gusta más el fútbol que a otros. No digo que no les guste, pero hay otros que viven para ello y se mían partidos y te preguntan y eso es muy chulo, trabajar con este tipo de gentes, ¿no? Que te ponen el feedback, que te preguntan y que les puedas contrastar. Bueno, es decir, lo que decía antes, no, porque lo digo yo, ¿no? Esto es así. Esto, el término, igual funcionó, pero ahora ya no estamos en esa era. Menotti siempre lo dice, la única manera que tengo los entrenadores es convencerles a través de un poco conocimiento de esto, ¿no? Va a pasar esto y que pase y la duda ayudarles. Solo es eso. Lo demás no podemos venir, no, es que yo como he ganado, es como un futbolista, no, es que yo gané 3 Champions, dos, no sirve. Primer partido en campo del West Ham, ¿qué hemos de hacer para ganarles? Yo quería acabar con una figura que, viendo estos campos de golf donde te hemos encontrado, pues me ha hecho pensar en Johan Cruyff. Y viendo este año, por ejemplo, partidos del Ajax o cómo está viva su memoria en el Amsterdam Arena, no sé si en ocasiones tienes miedo de que Cruyff, para en algunos sitios, se acabe convirtiendo casi en una... Lo quieren convertir en una marca vacía. Vacía del contenido que sí que hemos visto en partidos de equipos como el Ajax, como el Barça, que lo han defendido. Si la gente piensa que Cruyff va a desaparecer de la historia de este llamado fútbol, de este deporte tan bonito que es el fútbol, o dejar... Están más que confundidos. Su legado no desaparecerá nunca. Siempre habrá nuevas generaciones que lo seguirán. Porque ya todos se apuntan a Ajax, ¿no? Cuando ha ganado. Pero estos lo hacen muchos años y lo intentan. Y a veces salen generaciones, a veces no.
Pero el Johan no va a morir. No va a morir nunca. Pero al final nos ha dejado a muchos jugadores, no solo a mí como entrenador, sino a muchos, y estos dejarán a otros muchos, y estos dejarán a otros muchos. Y este fútbol, como en todos, habrá algunos que lo van a hacer y otros que no lo van a hacer. Pero algunos lo van a hacer. ¿Y estos son los mejores, los que garantizan ganar? Pues no. No, nunca he pensado. Lo que decía, yo tengo pánico a perder el próximo partido, que es lo que me hace aplicarme para poder ganar. Pero esa manera de entender ese juego que nos ilustró, nos enseñó, porque no lo había visto nunca antes, pues esto perdurará. Porque habrá alguien que le gustará esta forma de jugar y seguirán haciendo. Como la otra también es tan bonito. Es tan bonito el juego, pero también cada uno defiende lo que siente. Estoy convencido que Johan, lo que hizo, eso perdura por el tiempo, siempre. Él es el personaje más importante de la historia del fútbol. Cambió dos clubes, no solo uno, sino como entrenador y como jugador. Pasó un país tan pequeño como Holanda, en un equipo tan seductor como el Ajax, a dominar Europa, y ahora me voy al Barcelona y ese club que navegaba en función de no saber qué quién viene y nos instala en algo. Lo hizo como jugador y como entrenador. Phil Neville está al mando de Inglaterra en el Mundial femenino. ¿Te llama la atención? ¿Nunca lo visualizas? Es vecino de mi edificio, donde vivimos con mi familia y hablamos a menudo. Y tiene los mismos problemas que en los equipos de masculinos, lo mismo. De hecho, estaba viviendo un Mundial y él decía, dice, va a ser el momento más espectacular que voy a vivir, porque claro, como jugador casi no lo viví. No sé si te lo planteas, si no, nunca, o por entrenar, la vía de la selección. Pues no me lo he planteado, pero hay una tal Natalia Arroyo que es buena. No quiero... Hay un poco de competencia. No quiero competir en el cargo. Con ella. Hablemos de la selección catalana y okay, sí. No, nunca se sabe, nunca se sabe. No, ¿dónde nos va a llevar? Nunca había pensado ir a Alemania a entrenar, o en el Barcelona, o ahora aquí. Por tanto, no, nunca se sabe. Todo se andará. Pero está bien, sí, todo se andará. Bueno, pues ya para cerrar, Pep, tú lanzabas una mirada hacia el futuro, nunca se sabe. Comenzábamos la charla con una pregunta un tanto marciana, que es que le hubiera dicho el Pep de hoy al Pep de 2008, más allá de que aquello del pelo iba a acabar mal, ¿no? Ahora te hago la pregunta inversa. ¿Qué es lo que te gustaría que el Pep de 2030, pongamos, te contara acerca de cómo ha sido tu andadura en los banquillos? Si has regresado a las categorías inferiores, a formar, si has cogido alguna selección... Sí. ¿Femenino? Sí, exacto, si te has lanzado al femenino. No sé qué es lo que te gustaría leer en la página de Wikipedia de 2030. No, una selección sí me gustaría entrenar. El hecho de un mundial y europeo. Mira la pista, diciendo europeo. Quizás descarto sudamericanas. Sí, o sea, sí. No, bueno, sí, creo que me gustaría, pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. No visual... de la misma manera que cuando me fui a Alemania siempre tenía la Premier aquí. Y fui a Alemania porque cuando un equipo como el Bayern te llama, pasa una vez en la vida y dices, voy a ir a Alemania, aprender alemán y vivir en Alemania, esa liga. Pues sabía que la Premier... Después de esto no tengo claro... No, pues renové dos años más con el Manchester City. No tengo muy, muy claro dónde hacer el próximo step. No, y tampoco me preocupa mucho. Sé que después de un tiempo pararé otro poquito, creo yo. No creo que vaya a agarrar un equipo seguido cuando deje el Manchester, cuando lo deje. No lo sé, sinceramente, no lo sé. No sé ni me preocupa. Pero sí que un Mundial me gustaría verlo. Es como un poco una Champions League, una competición esta corta, muy intensa. Entonces sí que me gustaría poder hacerla. Pero se tiene que dar. La selección es muy difícil. Muy difícil que no siendo de ese país, te puedan contactar. Sí, pero conociéndote muy poco, me da la sensación de que es un reto precisamente por lo que decías antes, porque tu manera de entender el fútbol exige tiempo y da la sensación de que para ir a una selección el 4-4-2 rápido es un poco el botón del pánico, ¿no? Que llegas y comienza a funcionar. Y precisamente por eso quizás sea un reto que a ti te pueda llamar, ¿no? El hecho de llegar a una selección y aplicar algo que teóricamente necesita más tiempo. Sí, es verdad, pero los equipos de fútbol hoy, en las pretemporadas, es que ya no tienes tiempo tampoco. Yo creo que la evolución más grande de los entrenadores es cómo priorizar el tiempo de lo importante porque no tienes tiempo. Y creo que esto los entrenadores de grandes equipos todos lo han aprendido a hacerlo. De cómo... Hoy, hoy,
hoy van, ¿por qué haces esto y no lo otro? ¿No? Y no sé, creo que pienso que lo podríamos hacer en poco tiempo, poder conseguir a jugar. Y creo que la selección tiene una ventaja. Tú dices lo que tienes 300 jugadores o 400. Así es. Si quiero jugar de esta manera y necesito este tipo de perfil, pues tienes... Y al que no quiera no le vuelvo a llamar. Exacto. Tienes... ¿Cómo se nota que es seleccionadora, por eso? No, corta esa parte. Si me quiero grabar un minuto de la mes, tampoco. Le ha pasado. Siempre a eso. Pero solo el hecho, ¿no?, de estar en aprobación y luego estar 15 días, 3 semanas, o lo que dure el tiempo de aprobación de un mundial para poder hacerlo. Pero también es cierto que igual necesitas ser un poco más mayor, ¿no? Tienes que quemar más etapas. No sé, ya veremos, ya se dará. Si se da bien y si no... Y si no, lo seguiremos viendo por televisión o yendo a los mundiales europeos o sudamericanos. Ya muy veremos. Bien. Pues como tú decías, que lo más importante es aprender a priorizar el tiempo. Nosotros te agradecemos que nos hayas concedido estos 90 minutos. ¿Vosotros cómo habéis visto al entrevistado? Bah, no ha estado mal, ¿no? En forma. Un poco nervioso al principio, quizá. Sí, sí. Impone. Y luego más, ha regateado, más luego... Sí, luego no, pero súper natural y todo muy ameno. Cuando se habla de fútbol, las cosas son más fáciles. Te lo agradecemos, Pep. A vosotros. Gracias. Mucha suerte.